Y bienvenidos a cuentos en español yo soy miss cindy de la biblioteca pública en south brunswick. hi everybody and welcome to stories in español i'm miss cindy from the south brunswick public library today we are going to be reading the last chapter of our story frog and toad are friends hoy vamos a leer el último capítulo de nuestro cuento sapo y cepo son amigos pero antes de eso Vamos a hablar un poquito sobre el mes en que estamos. Before we do that, we're going to talk a little bit about the month that we're in. This is in March. I don't know if you're watching this in March, but I am making this in March for the month of March. Estamos en marzo. No sé si ustedes lo estarán viendo en marzo, pero yo lo estoy filmando en marzo para el mes de marzo. Ahora, en inglés hay una frase que dice que marzo entra como un león. Pero sale como un cordero In English, there is a saying that says that March comes in like a lion but goes out like a lamb. That's because March starts off usually, really cold and windy and still maybe snowy. But by the time it's over, we're already in, technically, in springtime. So, the weather is going to start getting warmer, it's going to start getting sunnier and maybe a little rainier instead of snowy. That's why they say it starts like a lion, really, really ferocious and strong and big, and that ends like a sweet little lamb, soft and cuddly. Cuando empieza marzo, todavía estamos en invierno, entonces todavía empieza frio, todavía puede haber nieve, todavía no hay mucho sol, pero. Cuando acaba marzo, acabamos el mes ya técnicamente en primavera y ya los días son un poquito más soleados, ya empieza la lluvia en vez de la nieve, por ejemplo, y pueden seguir esperando días más calientes. Por eso dicen que entra como un león, muy grande, muy fuerte, muy feroz, muy bravo. Pero cuando sale, sale como un cordero, bien suave, bien bonito, bien simpático. Muy, muy, muy rico tocar un cordero bien suave que tratar de tocar un león. Bueno, vamos a aprender un poema sobre marzo. Today we're going to learn a little poem about March. Cuando el viento de marzo sopla fuerte y ruidoso, te está diciendo. Mantente abrigado. Está soplando frío hoy. El viento de marzo sopla. Suave y tierno. Te está diciendo, quítate el abrigo. Hoy está soplando viento caliente. Una vez más. Cuando el viento de marzo sopla fuerte y ruidoso, te está diciendo mantente abrigado, que está soplando frío hoy. El viento de marzo sopla suave y tierno, te está diciendo quítate el abrigo que está soplando viento caliente. ¡Buen trabajo, chicos! Ahora sigamos a nuestro cuento. That was a good job, everybody. And now we're going to move on to our story. Sapo y Cepo son amigos por Arnold Lobo La Carta Cepo estaba sentado en el porche. Sapo pasó por allí y dijo... ¿Qué te pasa, Sepo? Pareces triste. Sí, dijo Cepo, este es mi rato triste del día. Es el momento en que espero que venga el correo. Me hace siempre muy desgraciado. ¿Y eso por qué? preguntó Sapo. Porque nunca tengo carta, dijo Sepo. ¿Nunca? preguntó Sapo. No, nunca, dijo Cepo. Nadie me ha enviado nunca una carta. Todos los días mi buzón está vacío. Por eso esperar el correo es un momento triste para mí. Sapo y Sepo se sentaron en el porche, sintiéndose tristes juntos. Luego, Sapo dijo Tengo que irme a casa ya, Sepo. Hay algo que debo hacer. Sapo se marchó a su casa rápidamente. Encontró un lápiz y un trozo de papel. Escribió en el papel. Metió el papel en un sobre. En el sobre escribió carta para Cepo. Sapo salió corriendo de su casa. Vio un caracol al que conocía. Caracol, dijo Sapo, por favor, toma esta carta para Cepo y ponla en el buzón de su casa. De acuerdo. Dijo el caracol. Ahora mismo. Luego, sapo volvió corriendo a la casa de Sepo. Este estaba en la cama, echándose la siesta. "Sepo", dijo sapo, "creo que debes levantarte y esperar el correo un poquito más". "No", dijo Sepo, "estoy cansado de esperar el correo". Sapo miró por la ventana al buzón de Sepo. El caracol no había llegado todavía. Sepo, dijo Sapo, nunca se sabe cuándo puede enviarte a alguien una carta. No, no, dijo Sepo. Creo que nadie me enviará nunca una carta. Sapo miró por la ventana. El caracol todavía no había llegado. Pero Sepo, dijo Sapo, Alguien puede enviarte una carta hoy. No seas bobo, dijo Cepo. Nadie me ha enviado nunca una carta antes y nadie me enviará una carta hoy. Sapo miró por la ventana. El caracol todavía no había llegado. Sapo, ¿por qué te quedas mirando por la ventana? preguntó Cepo. Porque ahora estoy esperando el correo, dijo Sapo. Pero no habrá nada, dijo Cepo. "Oh, ¿sí que habrá?", dijo Sapo. "¿Por qué yo te he enviado una carta? ¿De verdad?", dijo Sepo. "¿Qué has escrito en la carta?" Sapo dijo, "Escribí, querido Sepo, estoy contento de que tú seas mi mejor amigo. Tu mejor amigo, Sepo." "¡Oh!", dijo Sepo. Es una carta preciosa. Entonces Sapo y Sepo salieron al porche de la entrada a esperar el correo. Se sentaron allí, sintiéndose felices juntos. Sapo y Sepo esperaron mucho rato. Cuatro días más tarde, el caracol llegó a la casa de Sepo y le dio la carta de Sapo. Sepo se alegró mucho de recibirla. The end. Ojalá que les hayan gustado el cuento de hoy. Eso fue el fin de Sapo y Sepo son amigos. I hope you guys liked today's story. That was the end of Frog and Toad are friends. That is also the end of our story time. But don't worry, I will see you guys again next time on Stories in Español. También es el fin de Cuentas en Español para hoy, pero no se preocupen, nos veremos otra vez la próxima vez en Cuentas en Español. Adiós.